Y estamos en el monumento a Manuel Rodríguez, en la comuna de Tiltil. Está todo preparado ya para lo que será la ceremonia cívico-militar, tanto el desfile que se va a realizar en el día de hoy para celebrar el 195º aniversario del asesinato de Manuel Rodríguez. Por eso les invitamos a que nos acompañen en esta ceremonia acá en Tiltil a través de TV3. Su muerte ha dejado de ser un misterio y que la historia ha recogido en sus páginas de fuego y castigo. Nelson Orellana Ursúa, alcalde de la ilustre Municipalidad de Tiltil y el Honorable Consejo Municipal integrado por Doña Bárbara González Zúñiga, Doña Eva Aburto Gajardo, Doña Marina Almanza Rayentes, Doña Berta Buguiño Lizama, Don Fermín Astorga Hidalgo, Don Cornelio Báez Arias. Dan la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el día de hoy, encabezada por la señora gobernadora de la provincia de Chacabuco, Angélica Timán Palma. Manuel Rodríguez Erdoíza, prócer de nuestra independencia y mítico personaje de nuestra historia nacional, el pueblo de Chile, representado por sus autoridades, ciudadanos y soldados, una vez más se ha congregado para rendir un justo tributo de gratitud y admiración a quien fuera uno de los grandes precursores de nuestra libertad. Don Manuel Javier Rodríguez Erdoíza nació en Santiago el 24 de febrero de 1786. Hijo de don Carlos Rodríguez de Herrera y Ceballos, español de origen, y de doña María Loreto Erdoíza y Aguirre, su madre, criolla y descendiente de los primeros conquistadores llegados a estas tierras, lo emparentaba con las más prominentes y aristocráticas familias coloniales de la época. Manuel Rodríguez cursó sus primeros estudios en el aristocrático Colegio Carolino de Santiago. Muchas gracias a todas las organizaciones comunitarias, al Consejo de la Sociedad Civil, a bomberos a través de su superintendente, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros colegios que hicieron el esfuerzo por estar hoy aquí y que son los que estamos privilegiando para que nuestros niños no puedan esperar tanto para algo tan maravilloso, y se lo digo como papá, tan maravilloso para ellos como es desfilar en este momento. Para todos ustedes, vecinos, muchas gracias por acompañarnos. Hay dos saludos, no sé si llamar especial, pero que quiero recalcar. Uno, al edecán, don Mario Rosas. Muchas gracias, edecán, por estar acá y por favor, en el informe que le entrega al presidente de la República el día lunes, llévele nuestros saludos como comunidad y el agradecimiento que por primera vez en la historia un presidente envía a un representante a esta ceremonia. Y el segundo agradecimiento es a don Juan Esteban Rodríguez, que lo vimos recién en la ofrenda, tataranieto de Manuel Rodríguez, el cual me hizo recién un ofrecimiento y se lo quiero comunicar a todos ustedes. Él hace muchos años donó una especie muy valorada por la familia Rodríguez al Museo de Colchagua, si no mal entiendo, no sé dónde está don Juan Esteban, al Museo de Colchagua. Es el reloj de Manuel Rodríguez. Y él me acaba de ofrecer poder hacer las gestiones pertinentes para poder exhibirlo en Tiltil durante un periodo y que toda nuestra comuna y nuestros visitantes tengan también el derecho y el honor de poder presenciar este reloj que era de propiedad de Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Juan Esteban, por tu preocupación. ...1863-2013... Hoy, mejor dicho, mañana 26, pero en esta fecha se cumplen 150 años de la inauguración del monumento a Manuel Rodríguez.
150 años ya. Testimonio del subdelegado de Tiltil en 1863, don Nicolás Moya. En el presente acto se encontraba don Benjamín Vicuña Maquena y don Iliaro Cortés. Discurso pronunciado por el señor Moya en la inauguración del monumento fúnebre erigido a la memoria de don Manuel Rodríguez el 26 de mayo de 1863 en el sitio de su asesinato en Tiltil. Del diario La Voz de Chile, de Santiago, 1863. Señores, como subdelegado de Tiltil y representante de la autoridad en el sitio en que vais a consagrar un monumento expiatorio al ilustre patriota Manuel Rodríguez, os doy la bienvenida. Bienvenidos seáis, señores, pues venís a consagrar la gloria y el martirio de un ciudadano benemérito que honró a su patria con sus virtudes y la llenó de gloria con sus servicios. El pueblo de Tiltil ha vivido hasta aquí con un pesar profundo. Su nombre recordaba solo el de un cruento holocausto. Mas, de hoy en adelante, aquel nombre será rehabilitado, pues nadie se acordará del desastre de don Manuel Rodríguez sin acordarse de su gloria. Cupo a un deudo mío y autoridad de este lugar recoger los restos mutilados del héroe y darle cristiana sepultura. En cuanto a mí, os prometo, señores, que fiel a esa tradición de familia, me será un deber sagrado atender y cuidar este monumento, a fin que se conserve eternamente intacto, como se conservara intacta también en todos los tiempos la gloria del ínclito chileno a cuya memoria ha sido erigido. He dicho, señores, Nicolás Moya, subdelegado de Tiltil. Así como el subdelegado Nicolás Moya se comprometió a atender, cuidar este monumento eternamente, eso le pido a todos los que están aquí, que nos puedan ayudar, que nos puedan tender una mano en lograr este sueño de que este parque que lleva por nombre Manuel Rodríguez no es una plaza cualquiera, es un parque patriótico, es un parque histórico. Ayúdennos a lograr que Tiltil de una vez por todas comience a avanzar. Que Dios los bendiga, que tengan un muy buen día y que tengamos un desfile extraordinario. Muchas gracias. Señor alcalde, decía de nosotros, con mucho aprecio, con mucha alegría, deseándole lo mejor de lo mejor de este desfile hoy día, mañana y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah.
señora gobernadora, para dar inicio al desfile militar en conmemoración del 195 aniversario de la muerte del prócer de la patria, coronel Manuel Rodríguez Erdoiz. Autorizado, capitán Barrios. Acevedo, primera compañía, bomba Manuel Rodríguez Erdoiz, fecha de fundación 26 de octubre de 1958. Se deba es abnegación y sacrificio. Su director, el señor Gabriel Santobal, capitán Carlos Aguilar, cargo de la abnegación de Juan del Inca primero, Luis Escobar. Compañía Bomba Chacabuco, su fecha de fundación fue el 26 de noviembre del año 2001. Su lema, voluntad y sacrificio. Su nombre es el señor Pablo Tierra Torres, el capitán de comandante de la Comisión, el señor Omar Robles, su capitán el señor Héctor Vicencio Vicencio, a cargo de la grabación de la Héctor Vicencio Vicencio. Vehículo marca Chevrolet, modelo Loop año 1998. B1, carro bomba marca Renault, modelo EBI60 año 1998. B1, vehículo de rescate marca Renault. B2, carro bomba marca Renault. Z2, camión antiguo, marca frente a las autoridades, carro P3, carro bomba, modelo M2 106 año 2011. Vehículo de transporte marca Nissan, modelo T21 año 2001. Vehículo de cuerpo de bomberos 16.